Pinche Bruno Díaz. Buenas. Ah, buena Pro Wolf y buenas Adri. Cuando puedas, Bruno Díaz, dime el estipulación y la arena. Y Brad Wolf y Adri, porfa, el luchador para cambiar de marca. Yo no avisé antes. ¿Para qué? Ya llegó. ¿Se escucha la música? Ahora empezamos, ¿eh? Estoy haciendo unos retoques. Joder, ¿por qué no va esto, tío? ¿Lo de la música se escucha? ¿O solo lo escucho yo? Se acabó la música, vale. Sí se escucha. Bailey y Davio. Pero Bailey no lo habías puesto ya, Black Wolf. Bueno, da igual. Vale. Bruno Díaz. ¿Qué estipula me has dicho? Que no. Ah, vale, Battle Royale. Lo mismo de siempre. En la misma pinche arena. Dime un luchador para cambiar de marca. Shawn Michaels, ¿a qué marca, Adri? Por lo menos vuelve la mejor estipulación. Algo harto. Ah, se escuchaba muy harto. Iniciaremos universo no que hicimos carrera FIFA. ¿Quieres participar en las dos cosas? Yo ni Davio. No seas pendejo, otro. Yo no participo en modo carrera FIFA 22, Betty. Ya te dije que sí por Discord. Yo ni Davio, otro pesado. Adri, porfa, dime en qué marca quieres saber a Shawn Michaels. Ya me voy. No seas caca, Bruno Díaz. Si hoy es un. ¿Me vas a decir que hoy trabajas? Pinche Bruno Díaz. Bien ZZ que es. Vale. Vale. ¿Se escucha bien esto? Bruno, no te vayas, please. Bienvenidos a un nuevo directo de W2K22 Modo Universo, episodio 113. Raw por Hell in a Cell. Vale, además tendremos Dark Match. Sigo en ciudad. Ah, es verdad, me dijiste. Regresa esta mañana en la tarde. No seas caca, pinche Bruno Díaz. Qué bien ZZ eres. Al menos dime el luchador. Bruno, ¿jalas el modo carrera del Betis? ¿Jalas? Vale, acordad que me podéis seguir tanto por Twitter como por Discord, que youtuber tenéis. Hostia, tú. No, perdón. Pa como por Twitter como por YouTube, que tengo que tener servidores de roleplay original, ¿vale? César y Davio, vale. ¿Ves? No te costaba. Pinche caca. Luego, oh, es que, mío, te aviso por.
Pero canjea lo de Arra y Adri. ¿O cuándo vas a hacer? Voy a salir a desayunar. Ah, que aproveche. Estoy listo para cumplir mi comentario en lugar de Rico Honor. Venga, Bruno Díaz. Pero apuesta en la predi, no me seas caca. Pinche Bruno Díaz. Vale, acordad que también tenéis encuestas en Discord, la sección de encuestas para ganar puntos, ¿vale? Que tenéis un montón de encuestas, ¿vale? Y tenéis una predi para un combate que se va más adelante, combate a 6 por el título hardcore entre Malkoth, Gabriel, Diego Joker, Randy Orton, Jey Uso y Otis, ¿vale? O mejor dicho, Chotis, para que apostéis para ese combate. ¿Quién crees que gane? ¿Vale? Y vamos con este primer combate entre Damien Priest contra un luchador sorpresa. Hombre, la viejota. The Archer of Infamy, ready to shoot Buenas a la fire. Pip y Time bien, for buenas battle. Gabriel. Time for reckoning. Llega una anciana. The following contest is scheduled for one fall. Y pues, Making me his mando way con to the el ring, Gabriel, representing te mandé the Dangerous mensaje por Discord. Otra cosa que no lo leas. Alliance from New York, weighing in at 249 Te mandé otra cosa que no lo leas, Gabriel. pounds. Damian Priest. Damian Priest is the genuine article, living the best rock star life. Champagne, jacuzzis, beautiful Está todo ladies on Gabriel. each arm. Llegó la This mera dude verga. is the real Pinche deal. Sarapip. And all business in the Sarapip, dime un luchador. Cualquiera. Uno que te sepas. O el ring. viejete de John Cena, el Undertaker, cualquiera. Damian Priest has this Dime un unchecked luchador, rage, viejota. ready to attack at will, Ya te get dejó el shut novio, it ya venía down, mis streams, and ya. in the end, he Yo will mi revancha turn para mañana, por out favor. your lights. Y David es el lunes, ¿vale, Bragworth? Al que elegía antes, después de John. ¿Quién era? El Drew McIntyre ese. Y ahí entra el Big Show, haciendo su Ladies and debut gentlemen, from en este South primer combate. Carolina, No weighing in puedo at poner la música porque estoy 412 intentando solucionar algo. pounds, Tarpip, elija al vale. The arena's buzzing, social media's buzzing, ¿Quién a sabe big cómo se fight llama ahora? feel and a main event level match. Bueno, John, ¿el viejete de John Cena cuál? Hombre, mira quién me llegó, Miguel Ángel, buenas. Miguel Ángel, dime un luchador para cambiar de marca. What the fuck? Apagó, ¿vio? Y siempre está por aquí. Sarapip, la viejota. ¿Y para cuándo le das la sub, Miguel Ángel? Anuncio uno de cuatro. No, Adri, no tienes la sub. F. Un gordo, quién sabe cómo se llama. Entonces te pongo John Cena, Sarapip. Confírmame. Es que no sé cuál me dices, el que elegías antes después de John. No sé qué me dices. Y Gabriel, porfa, dime el luchador para cambiar de marca. Te hubiese puesto en otra lucha si hubieses leído lo de Discord. Me siento. Hey, tengo que contactar. Looking Ah. into the eyes of this competitor tonight, Hostia, you know tú, el Big Show, le saca una cabeza de significance Mensub, of soy mujer. And across the ring, we've got Damian Priest, a man whose size and agility make him complex to overcome. A man of his size, Damian Priest has no business moving the way he does, but somehow Priest is capable of doing so and has profited greatly from it. I'm sure we'll see his size and agility be a factor tonight. Ah, un día de estos nada más que nos falte tanto el stream. ¿A quién se lo dices? Yo se acaban los anuncios. Vas a ver si me dices el... Te pongo a John Cena, es que no sé cuál me dices. Bueno, no le he dicho, pero es una lucha clasificatoria a la World Cup. El quien gane de aquí se clasifica a las semifinales. Ya sabéis que hace poco se inició esto de la World Cup en cada marca. Y aquí tenemos esta primera lucha clasificatoria entre Damien Priest y Big Show. El Big Show representando a los Estados Unidos y Damien Priest representando a Puerto Rico. Entonces, hombre con sobrepeso no se defiende. XD. Hostia, tú el Big Show. Tú, que el Big Show le saca una cabeza. Es un buen carácter de tu participar. Start counting, Deme sub, soy hombre. One, two, y tu novio lo sabes, ahora pip. Right. Qué bueno.
Yo voy con Damien Priest. Ah, y me invirtió. A ver, creo que no hace falta ni que preguntéis por con quién voy, ¿no? En este combate. What the... ¿hola? ¿Qué me ha hecho un movimiento personal? What the fuck? No sé qué me he jugado. ¿Luego vas a hacer Stream Battery y luego del mío? ¿O qué hora vas a hacer? Ah. Ahí me mete todo. Qué vergüenza. Estoy con hombre con sobrepeso. Sí participo. Mala es Miguel Ángel que no apuesta en la previa. No confía. Pues toma, confía. ¿Suprex City tiene el Big Show? Ah, no, es Suprex City. ¿Y qué tiene el Finisher? El puño. El puñito. A ver. Toma, puño. Tú lo digo así, ¿no? Uno. Dos. Casi. Ojito, se viene el rey de Adri. Deja que me la apunte, Adri God. ¿Qué vas a subir? ¿FIFA? ¿O 2K? O las dos cosas. Ahora Adri estás activo. Los seres no digan con sobrepeso. Eso no es de Dios. Ah. ¿De qué hablabas? ¿Qué cosa? ¿De lo del luchador o de qué? Eso no. Te quita que eres. Pero, tío. Las dos. Qué pesado con la sumisión. Espérate que me gana. ¿Ya te deja tu novio? ¿Cómo ya te deja tu novio? ¿Dije eso? Ah, no, que me refería que hacía tiempo que no te pasaba por los streams. Que he dicho eso de broma. Que si te dio permiso. Se lo acordaba. Ni modo. Pues se tiene que quitar que se hace un chiricano. Oye, que no me sale ninguna inversa. Guarda. Uf. No creo porque no me la dan. Ah, no hay humildad de Sarapi. No tiene humildad. ¿Para cuándo me invitas a México? XD. No hay humildad, no votaron por el Chotis. F por el Chotis. Ah, vale, tiene el otro aquí. No era eso, pero bueno. Da igual, vamos a ganar ya. Uno, me cago en Damien Priest. Yo no tengo nada que ser un compañero de equipo que nunca es Chotis Game. Y un tal Agripino Vega. ¿Me has dicho el luchador Miguel Ángel para cambiar de marca? ¿O no? Bueno, no sé, da igual. Es que ahora venía a decirte y ya me hice. ¿En dónde? ¿Cuántos piercing llevas? Es mi pregunta. Otis. Otis, ¿pero a qué marca? Dos. Pero dijiste. Tenías uno en la nariz, ¿verdad? O me confundo. Me cago en... Bro. Me falta como dos. Quita. Oye, me están atracando. Le estoy dando. Maribel está bien. Que va, esa se movió desde hace tiempo. Otis NXT. Hostia, tío. Vale. ¿Qué has puesto, Sara Pip? Gracias, pero tendrán que ser hombres.
No, Adri, qué machista. Nada, broma, broma. No se lo tomen en serio, ¿eh? Espérate, que pierdo. Era bromita nomás. Me cago. No. Que viene gran medio con Pacific Race. Creo que no te has dado cuenta, ¿no? En Discord que ha habido un pequeñito cambio a último momento. Culpa de Bruno Díaz. Es que no se puede que sea mujer. Sí, ya lo sé, pero que era de broma, digo. Ya lo sé, que no se puede. Uf. A ver. F. El puñito. Ah, no, bueno, ahora me ha salido el chof. Ya está, ahora sí, se acabó. No importa. Uno, dos. ¿Va en serio? Maraíza la pique, no vota la pique. Y el piercing este que te vas a hacer, ¿dónde lo vas a hacer? Menos mal. Y sabrá que no lo digas. Me llevo un gusto. No, no exactamente. Míralo por Discord. Bueno, pero me lo tiene que continuar un gran. ¿Quién es ese Agripino verde? Verde. Voy un momento. Que te quita. Venga. Tú, lo que me está costando ganar el Damien Priest este, tío. En disco en la sección de Mundo Universo. ¿Dónde has mirado la lucha? ¿O dónde has mirado la lucha que te metabas contra el primer día? Porque yo no te lo he dicho. Digo, contra Seth Rollins. ¿Dónde lo has mirado, Miguel Ángel? Tiene que tener su compañero terminado. Me imagino que por el nombre de su personaje tendrá una gran. Ya me entendéis. Ya está. Venga, va. Uno, dos. Venga, va. Déjate de cuerdas. Victoria del Big Show. Menos mal. El Big Show se clasifica a las semifinales de la World Cup. Grande el Big Show. Ah, que hay deportividad. ¿Te vas a hacer un tatuaje? ¿En dónde? Great sportsmanship. I would have hit him in the mouth. Ah, que ya, vale. Menos cuatro personas. Sara, ¿qué piensas de tu compañero? Pero ¿quién chotas es ese? Abre. No lo conozco, así que no. Vamos con el segundo combate. A Brad Wolf le interesará este combate. Hay que buscarlo. Entre Bayley contra Natalia, a continuación. Se viene el segundo combate. Y vamos a manejar a Bayley. Para este segundo combate. ¿Sabes? Luego en mi stream te creo. También a Miguel Ángel y Yoda. Al fin, a mí no me creaste en el 2K al final. Bueno, tampoco, no, no. El Autalo se pasó, ¿no? Allí en tu stream, madre. Well, she was once one of the sweetest. She's now one of the meanest. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring, representing the awesome ones. From San Jose, California. Ahí entra Bayley. Ya vi quién es Agripina. La mejor versión de Bayley. Así es. There's no denying what she's accomplished. The first Grand Slam champion in the women's Pues vamos a ver quién gana. La que gane será la capitana que representa a su equipo en Survivor Series. Entre Bayley y Natalia. Dime que es broma lo que acabo de ver, Jonah, ¿no? Sí, Miguel Ángel.
¿Sabes lo que ha pasado? Como tú has canjeado tú, la lucha esta que tú tenías, él también la ha canjeado. Entonces, no puede ser que uno se enfrente a Seth Rollins uno en cada lucha. Es lo malo, ¿sabes? Antes la canción de Top Pixel que se llama. From Dungeon to Diva to an all-time great. And from Calgary, Alberta, Canada, Natalia. Vale. Carrying on the legacy of the legendary Hart family in sports entertainment. Lo siento, me granje, Pero es que Bruno Díaz acanja su lucha. Es la canción favorita de Agripino. La Jover. La Jover. She mastered the sharpshooter in the Hart dungeon, and she's looking to unleash it tonight. Natalia's got tremendous power and aggression. Pinche Adri, que no me dijiste la marca para Shawn Michaels. Mal ahí, Adri. Here we have Natalia, who has taken a Vaya, empezamos bien. Best of all time. Natalia is definitely ya mucho. Me he cobrado mi otro, ¿no? Es que yo no puedo hacer nada cuando el Bruno Díaz la canjea a último momento. Iba a luchar por otra lucha y ha decidido canjearla. Max Cardona les gana gratuitamente. Y veo que no está ni suscrito a mi canal. Bienvenido, Cafastura. Cafatura, bienvenido. ¿Y luego tres más? ¿Me sale el TikTok de Agripino? Ah. Ahora sí está suscrito. Buenas, bienvenidos. ¿Quieres participar? Bueno, si alguien le explica el comando de Dark Match. Bueno, o si me dices si quieres participar en un combate de seguidores. Manejalo para que no gane yo, ¿no? Joder, es que no puedo hacer eso. Ya sabes cómo son las normas, tío. Sí, a mí, si yo no quería que el Bruno Z este se pusiera en la lucha esta. Pero la ha canjeado. Iba a luchar por otra cosa. Y la ha canjeado. Y a lo mejor gana, no se sabe. Vaya. No se vio. No se vio. Pues toma. Sufre. Oye, Natalia, deja de invertir. Vaya. No, no tiene pinta, no. No, 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 no. No. Pinche Bruno que acá por tenisto. ¿Qué me ha hecho supuestamente? ¿Ha respondido, Cafastura? ¿Lo de la lucha o no? Tardío ZZ. Gratuitamente. Pues estamos muy personal. Vamos. Se acabó. Hasta luego, Natalia. Yo solo juego de cadete por Star Raiden, mi luchador de la infancia. Ah, por eso lo de Mac Cardona, ¿no? Entonces, no, me imagino que no tienes el 2K22. Bueno, dime un luchador favorito que no sea Star Raider. Y te hago partícipe de la lucha de seguidores. Porque si participas y ganas, puedes ganar un personaje aquí en el juego. O sea, para esta serie. Y esta cerca de debutó mi facción y el espacio de lucha en mi. ¿En qué? No sé qué es esto.
Uy, casi. I do not know how you survive that. Staying alive there is unheard of. And Bailey can... Apuesta un puntito ahí, la factura. Arriesga. Que a lo mejor puedes ganar puntos en esa previa. Nice. Lo reconozco, me gusta. ¿Cómo, Adri? No, Adri, no te conocí así. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vaya. Pues toma. Vamos. She heads out of the ring, but she needs to pay attention to the ref's count. ¿Es en serio? Another reversal. Eye for an eye here. She goes under the ropes and back into the ring. She catches Bailey with a counter. Vaya, ¿qué es eso? Tiene un momento personal, me lo va a hacer, tío, y no lo voy a poder invertir. Menos mal, justo en el momento. Toma. Espérate. Vale. Levanta. Tiene un sex. ¿Qué tenía del número 69 que al último lugar? Vale. Ya está chido. Ya está, se acabó ahora sí. Uno, dos y tres. Ganadora Bailey. Ahí está. Y cinemática. Vete a tu casa. Oye, ¿por qué sale la misma cinemática esta de siempre? ¿Se puede cambiar o algo? Es mi pregunta. No sé por qué siempre sale la misma cinemática esta. Agrippin, no what. Pues nada, Bailey es la capitana que representará al equipo femenino en Survivor Series. Vamos con la tercera lucha. ¿Está como Faith Bailey? Se supone que no, pero 2K22 le ha puesto que sí. Vamos a dejarla ahí, Cafastura. Y gracias por votar a Premier. Pinche Bailey, cara y culo. Gratuitamente. Vamos con el tercer combate. Entre Bianca Belair contra Nikki Ash. Y este combate es clasificatorio a la World Cup femenina, ¿vale? La que pase se clasificará a semifinales. Y vamos a manejar en esta ocasión a Bianca Belair para este tercer combate. She calls herself the EST. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Knoxville, Tennessee. Un momento, a ver. She earned all SEC and all American honors in track and field at the University of Tennessee. And if you just ask her, she'll tell you why she's tremendo ash. Me avisas cuando llegue el match. Vale. ¿Cuánto dura el stream? Pues dos horitas, como siempre. Esa es la intención. Desde que he empezado, pues dos horitas. Siempre hago eso. Cafastura, ¿me has dicho el luchador? ¿O no quieres participar? Como quieras, ¿eh? A mí me da igual. Yo siempre pregunto, por si acaso. A ver... ¿Se escucha esto? Nikki Ash. Appropriate, Saxton, because you're almost a commentator. That wasn't funny, Corey. And from Glasgow, Scotland, almost a superhero,
Nikki A.S. Hostia, esta música no se escucha ni pijo, tío. No, tiene que ser un luchador masculino que afectura, no luchadora. ¿Cuánto llevamos de aquí? Media horita. A ver, esto no lo cuesta, tío. Now she's won the Money in the Bank, the Raw Women's Championship, and the Women's Tag Titles. I think we're going to see even more super heroics here tonight. Yo miro nomás. La próxima participa en el rey. Vale. Vale. Marco Agripino, creo que no te conozco. ¿Pero estás haciendo stream, Adri? ¿O estás jugando fuera de cámaras? Fuera de stream. More than ready to compete and prove herself here tonight. Yeah, but when exactly will she prove herself enough to be more than just almost a superhero, Cole? When does she officially become a superhero in training? Bueno. I'm sure Nikki knows exactly when the time will be right, Corey. We'll just have to come along for the ride. Buena, Bailey. Digo, Bailey, Bianca. WWE. Ya me queda con Bailey, ya. Estoy con en la lucha anterior. No, Bianca. Eso es. Talking to you, Byron. Vaya. Me lo dice. ¿Quieres que tenga un nuevo papel? No one wants to hear it, but Nikki A.S.H. is really gonna have to get dirty, get gritty here if she wants to have a real fighting chance. Va, en serio, Nikki. ¿Me puedes dejar en paz? Tiene 22. Oh, that guy turned around on Nikki. Back and forth from these competitors. Toma, sóbate. Qué buena ha sido eso. ¿Había otro? Bueno, no. La vez que está muy triste. Ah, ¿por qué? Yo no puedo hacer nada, Miguel Ángel. Si me hubieses pedido cambiar la lucha. Te hubiese cambiado la lucha por otro. Y no haber canjeado eso. Venga. And Belair is making a statement right there about what happened. Bianca Belair has her in possession. Buenísimo. Did Belair just close this out? Makes the cut. Uno, dos. Vaya. Her perseverance is unreal, preserving her opportunity to keep this match alive. And Bianca has to pull herself together, knowing that she was only a second away from earning the three count. Vamos. Into the pin attempt, keeping a loss at bay for now. Todo culpa de Bruno Z. Placed into the corner. Bianca Belair with a strategically placed shot. Ooh, look at her answering back. Goes into the pin. There's two. Just barely breaks the pin in time. Justicia. Que a lo mejor gana, es que no se sabe. A lo mejor gana. No es claramente que vaya a ganar Bruno Z. Mira, que se puede hacer un toma. Venga, Bianca. Ahora me ha salido. No. ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Qué ha hecho Bianca Belair?
No sé qué estoy bien, cabrón. Shows that this is still anybody's match at this point. ¿Qué hace? Nikki looking to go airborne. She's got her where she wants her. Up high. Escape just in time. Oh. Sí. Ya está. Ya está. Se acabó. Uno, dos. No. No telling how much surviving that will cost, though. I don't know how someone kicks out of that. I don't know how you can still be standing. Miller has to be contemplating her next step now. If that was her plan A, she needs to move to plan B. Voy a llegar aquí, es mi pregunta. Bueno, sí, pues sí. Ya está, ahora sí. Uno, dos, tres. Ahora sí. Victoria de Bianca Belair, que se clasifica a las semifinales de la World Cup. Ahí está. Vale, menos mal no sale la cinemática esta. This certainly wasn't an easy win, but she pulled it off. And in the end, that's all that matters. Bien, buena victoria de Bianca. Combate con estrellas. Ahora vuelvo. Vale, ya he vuelto. Here comes the self-proclaimed juvenile delinquent. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Elmwood Park, New Jersey, Liv Morgan. WWE is her passion, used to wrestle with her brothers in their New Jersey backyard. Vale, chicos, tenéis una encuesta para votar, ¿vale? Para este combate. ¿Quién queréis que manejemos? ¿A Liv Morgan, a Rhea Ripley y que juegue a ese peor? Ahí podéis votar en la encuesta. One of the most dominant women superstars today, Rhea. Padre, tú. Ya intenta Rhea Ripley. Pinche Bruno Burto, día ZZ. Existe. Lo siento, tío, Miguel Ángel. Me parece mal, tío. Es que además no me acordaba que era tu debut en el día de hoy. No me acordaba de eso, además. Has got to be the billboard example when it comes to stealing headlines in your debut. Remember, Rhea Ripley won the Raw Women's Championship on the greatest stage of WrestleMania. Adri, dime una marca. Gana Betty 7. Gracias, no matter how impressive their resume may be. Vale, NXT. Send a message to the entire world in the 2017 and 2018 May Young. Yo creo que si no te respondes o no, a ver.
No sé. Mira ese viejote. Vale, un momento, espera. Tío, ¿dónde está esto? Vale. Sí, al rato voy a otro, sí. Vale. Le ha contestado. Vale, ¿cómo va la encuesta? Vale, va ganando Rhea Ripley. Pues quedamos con ella. Hostia, es verdad, la encuesta tú que tengo terminada. Espérate un momento, bajo la CPU. Espera, ahora. Is just another hurdle for her to smash through. But across the way is a superstar absolutely brimming with potential, Liv Morgan. Liv has every tool she needs to be a top talent here in WWE. And with every match, we see her become a stronger and more impressive competitor. I completely agree with that assessment, Corey. Liv's unique creativity in the ring makes her fun to watch. And you really can't help but think that the sky is the limit for her. Vale. Tenéis una encuesta nueva, ¿vale? Para la próxima lucha. Becky Lynch defiende su título ante Shayna, ¿vale? En el próximo combate. O manejamos a Becky, o manejamos a Shayna, o juega la CPU. Ahí podéis votar en la encuesta. De mientras, ahora sí voy a manejar Real Replay. Toma. Ahora sí. Vamos. Terrifying strength. Does that give her an upper hand tonight? Absolutely. Rhea's ability to overpower the competition and throw her around the ring gives her an instant and into the cover. Cuenta. Uno. Ni uno. Kicking out so early, certainly sends a message. Vamos. Ahí suplex. No. No, no, ahí no hay suplex. No. Así se golpea. ¿Me perdonas, Miguel Ángel? El meme ese del gato este. Ojo, momento personal. Hola, Jess. Se me fue el internet igual, pero yo estoy piola. Ah, bienvenido, Killer. No pasa nada. Pinche Dominic sorteo de tener ese viejo a su lado. XD. Bruno Burto Díaz. Sí, le sale el comando. Killer, dime el luchador, porfa. Uno que te sepas. Tipo el Andrew Tacos, John Cena. Uno, dos, casi. Vale, ¿Finge es de aquí? No, es de la cabeza. ¡No! No te creo. Ah. No, ahora no. Again. Some momentum, but Ripley still has to do more to get this fully in her favor. Liv Morgan needs to. Si me puedes decir otro luchador y una marca, te agradecería. Fighting hard to get control over again. ¿Qué hace? Ripley hace. Ah, vale. She's lost some of that energy she had earlier. Ahora sí. Sumisión. De Rhea Ripley. Es lo único que tiene el Finch. Ah, se me salió, tío. Se salió. Vale, vale. El luchador favorito de Miguel Ángel. Ahí está. Vale, y si me puedes decir otro luchador que te guste y una marca. Porfa. Por favor. Ah. Pues toma. A ver si te proteges de esa patada. ¿Habéis visto a la gran selección de Marruecos eliminando a la selección Portugal del bicho? Increíble. De Marruecos de chiquito. Triple H. Vale, pero ¿qué marca? ¿Te sabes las marcas de WWE? Digo, sí, bueno, de WWE. Bueno, y de WWE. Es que no se ha hecho eliminado, yo.
Oh, qué buena. Toma. Pa. No, yo estoy buscando por la sangre, por las paredes y eso. Ah, XD. No pasa nada, no pasa nada, tío. Ahí tienes una encuesta, ¿vale? Con que votes en la encuesta y votes a alguien, ya me sirve. A ver, chicos, ayuden aquí. ¿En qué marcador queréis a Triple H? Pónganlo por ahí. Ponedlo por ahí por el chat. Ni modo. Good, papi. Todo lo que sube. Ahí la vio. Venga, va, pues sí, la vio. No tiene otro finch, Rhea Ripley, o es sumisión. Pura sumisión. Ah. Pues toma sumisión. ¡No! Es que no es confundida ahora. ¿Por qué? No. Uf. Acordad que está en juego el clasificarse a las semifinales de la World Cup. Ya se clasifica Bianca Belair. Y de aquí sale la otra clasificada a las semifinales. Entre Liv Morgan y Rhea Ripley. Toma. Espero que ganes tu lucha, Miguel Ángel. Por el bien de la lucha libre. Es que además el Bruno Díaz este tiene otras luchas más de contendiente y la ha querido canjear para hoy. Ah, que me divierte. Toma. ¿Puede CPR en equipo? Es que creo que no hay. Es que la lucha ya las tengo puesta, Killer, y no la puedo cambiar. Es lo malo. Te iba a decir que alguna segura va a haber una, pero es que creo que no hay ninguna. Me parece. Vale. Ya está, ahora sí. Rhea Ripley. The Nightmare delivering a riptide. Ya está. Ok, no importa. Ok. Ahora sí, se acabó esto. Por sumisión. Ali Morgan. Ya está. No puede más Liv Morgan y la siguiente se clasifica a las semifinales de la World Cup femenina de parte de la marca roja es Rhea Ripley representando a Australia. Bien ahí. Bruno. Aquí no está el Bruno. Pero what? Quita. Y vamos con el quinto combate, última lucha femenina del show, del show, sí. Combate por el título femenino de Becky Lynch, que lo defiende ante Shayna en este combate, ¿vale? Bueno, caca, te odio. Gratuitamente. Así que vamos con este quinto combate que... ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? Noticia de primera hora, Asuka se retira, se va de WWE. ¿En serio? ¿En dónde sale eso, Adri? Vale, va ganando Becky Lynch, así que vamos a manejar a Becky Lynch. The following contest is scheduled for one fall.
No quiero ni siquiera estar en Twitch porque no puedo venir, estoy en depresión. Te acompaño en el sentimiento, Oscar. XD. Qué grande Marruecos. Y vamos con la entrada de China. Oscar, dime un luchador para cambiar de marca. Noticia de última hora. ¿Pero dónde sale eso, Adri? ¿En Twitter o qué? ¿Viste que falleció el Chucky Lozano, yo no? Me estás troleando, ¿verdad, Miguel Ángel? Explora. Espero que sea trola. ¿Qué dices? Es broma, no puede ser verdad. ¿Dónde sale eso? ¿Me vais a hacer mira Twitter? Y vamos con entrada de Big Lynch. El hombre, la campeona femenina. Me ha ganado Becky Lynch. Me recuerdo chinga a tomar porque el bicho. Sí, sí, Killer, sí, la que estaba con DX, con Triple H y Shawn Michaels. Mira, eso sí que te acuerdas. Bien ahí visto. Esa misma era la escena. Vale, se acabó. Introducing the challenger from Redondo Beach, California, the Night Wonder of the World. Ahí presenta la China. Y tenéis una encuesta nueva para que votéis para un combate que se va a dar más adelante. Para ver quién se clasifica a la World Cup masculina, ¿vale? A las semifinales entre Seth Rollins contra Rey Mysterio. Ahí tenéis tres opciones. O manejamos a Seth Rollins o manejamos a Mysterio. Ojo a la CPU. Mucho. Él es fan de Dios, ¿verdad, Adri? Yo no le dejo hasta. ¿Qué dices? A ver, DX me pidió ese foco para Nevada. Primero Luis Suárez y después Nina y el bicho. Joder, siempre. No salgo de mi cuarto. F, Oscar. Oscar, ¿se me puedes decir luchador? Mira este tweet, pendejo. De gratis el pendejo. A ver, espérate, estoy yendo. No, no, no se va de... Que no se va de la lucha libre, o sea, de WWE. O sea, se cambia de personaje, de gimmick. No es que se vaya de WWE. Ya me había quedado como WTF. ¿Cuánto queda? Pues cuando haga las 2 horas. No sé cuánto he llevado de stream, si alguien lo puede mirar. Es que a mí no me sale lo de la hora. Esos humos sobran. Sobran palopo. Ahí se ve diferente a Shayna. Sí, aquí se ve diferente. Paropo, ¿qué luchador te eliges? Buenas, Paropo. Vale, pues vamos a jugar. Mi cariño es mutuo. 54 minutos, pues. Pues ya sabes, cuando haga las 2 horas. Siempre lo hacemos. ¿Y una van? No. ¡Cuenta! ¡Uno! Vaya. Peces, con eso no te digo nada y te lo digo todo. ¿Quieres al calvete? Vale, ya sé cuál me dices. ¿Es este en el juego? Sí, ¿no? Creo que sí, bueno. Paropo, si me puedes decir otro luchador y una marca, te agradecería. Es para luego hacer la encuesta que hago siempre. Que hacemos
Ponemos 6 opciones. Y de esas 6 opciones, 6 opciones solo sale una. Que es a que el luchador cambiamos de marca. Me cago en China. Pero porque hice un hito mismo que recibe 22. Si está en el juego, Kalisto para NXT. Kalisto ya está en NXT. Tiene que ser otro palopo. La gracia es cambiarle de marca, no que esté la misma. Si puede ser otro. O Kalisto cambiarle a otra marca. Como quiera. ¿Quién gana el título hardcore? Todavía no hemos hecho esa lucha, Gabriel. Estamos por la quinta. No tengo el juego, tío. Esto es una menor. The challenger's looking shaken. Pues está mal, novia. ¡No! Salió mal. Salió mal. Ahora no, vaya. Oye, deja de protegerte. Más rey de la NXT. Venga, va. Lo más rey para NXT. Y sale el comando este. No hace falta tenerlo, te creo un personaje. Yo dije a este mierda de ver el que mucho cuando alguien te quiere joder el brazo. Ah. Stop to the arm. Bueno, acordad que ahí tenéis una encuesta, ¿vale? Para el combate que se va más adelante. Clasificatoria de la World Cup, ¿vale? Entre Seth Rollins y Misterio, ¿vale? Bueno, Rey Misterio. Vamos, Becky. Pa' fuera. Vamos. Qué pena que no se pueda tirar sin velocidad. Qué pena. Pues toma. Qué bueno. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. ¿Para qué me invierte? Pues me tiro. Me tiro. ¡Qué bueno! Vamos, Becky. Perfecto. ¿Oh? Cuenta. Uno, dos. Vaya. Ya me acordé del nombre. Pero... sí, sí, ya me han apuntado, Kira, no te preocupes. Así se llama, sí. ¡No! Iba a ser Fincher, tío. ¡No! Movimiento personal de Shayna. Puede ser la nueva campeona. Pero ni modo, me voy a dejar. Para algo se manejan de Becky. Dime que no me salió el director a shit. Por favor. Por favor, dime que no. ¿Está el directo bien? Espérate, no me asustes, tío. ¿Sí? Que me se ha quedado en negro la pantalla. Digo, no me jodas. Me he salido el wifi. No. Ay, no veo cómo. Claro, yo pensaba que se había terminado el directo, que se había cortado, porque pensaba que me he salido el wifi. Esta es la definición, tío. Yo bien. Vale, vale, gracias a Adri Kiren. Adri Kiren. Estaría bien para un nombre de canal de YouTube. Adrián Kiren. Buena. Bien, Becky. Ahora sí, vamos al momento personal. Vamos, Becky. Oye, ¿qué? Es una broma esto. Que no me inviertas. Estoy golpe, ¿no? Por el golpe. Así es. Siempre ha sido. Qué bueno. Ahora sí. Ya ni modo. ¿Dónde era, tío? Lo de la sumisión. Tío, tenía una aquí. Oye, ¿dónde está el finisher de esta sumisión?
Vale, que se empieza delante. Becky Lynch with a great shot. Pues vamos allá. No, tío. Que no. Me invierta. Vaya. No. Toma. Eso es. Vamos, Becky. ¿Cuánto queda para Inglaterra-Francia? 45 minutos. No, no. ¿Cuánto queda? Sí, ¿no? Sí, 45. Te parecía el pedigree de Triple H. Tiene el pedigree, China. Lo tiene. No, me lo invirtió. No, ni modo. Oye, es una broma. Me lo invierte todo China, tío. Es increíble. Parece el juego que quiere que gane China. Pues toma suplex. Toma. Ahora para atrás. Por favor, que no me invierta. Yo flipo, tío. Lo que me está aguantando es China. Vamos, sube. A ver, Becky, ¿apuntas bien? Ahí no era. Pues toma. ¡Qué bueno! Cuenta. Uno, dos. No. No voy a hacer por roll ping. ¿Quién elija a Shane, no? Caballeros, todos al Betis. Toma, Betis. Porque me está aguantando, tío. Me lo he invertido, ¿verdad? Me lo imaginaba. ¡No! Me ibas el pedigree, menos mal. ¡No! No te creo. Sí, Chonchina. Chonchina, mira, hagan ese rollo. Pues manejamos el set. Para este combate clasificatorio. A la World Cup. Regresé. Bienvenido a Wolf. Todavía estamos en la quinta lucha. Venga, ahora no me invierto. Ahora sí. Vamos. Gracias por seguirme, Super Lisa 101. Bienvenido. Ahora sí no se va a escapar de esto. No se va a escapar de esto. Ya está. ¿Que alguien hoy eligió a John Cena? No, nadie ha elegido a John Cena. Tenemos victoria de la campeona. De la... bueno, de la que retiene. Becky Lynch. ¿Por qué ponéis la misma cinemática de siempre? Los Kabuks. Que Shayna no es face. Que no es face. Que no lo es. Lleva por gote que hay primero en FIFA. Ah. Gracias. Yo le digo. Entonces, ¿quién es a John Cena? Killer. El lugar del luchador que me has elegido. ¿Soy yo o Shayna aparece otra vez? No lo sé. Venga, vamos con el sexto combate. El Teorías lucha... bueno, Austin Fury lucha contra MJF en este sexto combate. Lucha... Chonchina. Lucha para saber quién entra al equipo masculino de Survivor Series entre estos dos. Y vamos a manejar a MJF, que está haciendo su debut en el día de hoy. Así que vamos con... Dime, Adri.
Dime, Adri Gota. Juanito Cena. Entonces, ¿quieres ese, Killer? ¿El John Cena o te quedas con el que me habías dicho? O con el Edge. Vida Gabriel, campeón de Estados Unidos. XD. Pues con tu entrada me imagino que saldrás con el título. El guapo por eso jugarás en Betis. Ole Betty. Y ganarás campeón y liga. Ahí entra el teoría haciendo su entrada. Austin Theory is an incredible physical talent, but not always so bright. Con Edge, vale. Ganaremos Champion año tras año y ganamos el Mundial. XD. Hostia, ¿verdad? ¿Qué onda ese, hostia? Está raro. ¿Qué tal, Anakin? Bienvenido. Ni modo. Ahí entra NJF haciendo su debut. Sí, ya lo he visto, ganó Marruecos. De Marruecos de chiquito. Que ganó de Marruecos. Dame un momento, Anakin, ahora te respondo. Que estoy haciendo una encuesta. Vale. Tenéis una encuesta, ¿vale? Para el luchador que queréis que cambiemos de marca. Tenéis 5 opciones diferentes. O Bailey, AEW, o Showmakers NXT, o Cesaro AEW, o Chotis. A NXT o Triple H y W, ¿vale? Y podéis votar a quién cambiamos de marca entre esas 5 opciones. Yo lo tengo jodido. A ver, espérate. ¿En qué acciones? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo buscarte así lo descargo? ¿A quién? ¿Al teoría? A NJF, me imagino. Oye, yo no te dije que es Riddle NXT. Sí, luego hago la encuesta, Gabriel. No te preocupes. Sí, va a haber otra encuesta. Solo que no puedo meter 6 opciones porque no te deja Twitch. Lo de NJF, pues creo que sale primero, Anakin. Yo descargué el primero. O el segundo era. No me acuerdo exactamente cuál era el creador. Austin está en el juego, sí, lo sé. Se podría crear como te llama aquí en la tele para ver si lo juega de nuevo. Podemos hacer un día el combates que ya han combates que ya han sucedido y de crearlos de nuevo. GG. Vamos. Reconozcan, hermano, mi madre y yo no te jotaría una función y dijo que bien más majo. ¿Y ese comando, tú? ¿Qué has puesto ahí? Ah. Llevo a hacer el evento más o menos como Day One. Ah, God. Una de las mejores luchas de la historia, la mejor para algunos. Así es. Pues toma. Uno. Dos. No le he dicho, bueno, sí le he dicho, que el que gane se clasifica al equipo masculino de Survivor Series. Bueno, que representará, mejor dicho, al equipo masculino de Survivor Series. Entre NJF y Austin Fury. Y uno de estos dos será el capitán. Vamos a ver quién es. El evento que viene ahora es Survivor Series, por eso estamos haciendo esto.
Estamos en la sexta lucha. Y ya sabe que siempre hacemos 9 más el deathmatch. Luego, Anakin, si quieres, te enseño el luchador. Lo Dangerous. Cuando acabe el show. Pero creo que estaba en el primero o el segundo, ¿eh? Tampoco no mire mucho. Vi que este estaba God y pues, lo descargué. Vamos. Toma. ¿Qué bien está hecho? Sí, por eso digo. Lo vi muy God y lo descargué. XD. Creo que los movimientos eso sí que no. Imitando al Undertaker. Y cambio a Edge por Jeff. ¿Quieres a Jeff? Vale. Déjame un momento. Y en ese momento está God. Sí, las llaves y todo, sí. Voto por él para que vaya GW. Vamos. Hoy hemos tenido 2 debuts en el día de hoy. Por una parte, en el primer combate que hemos tenido en el opener entre el Big Show y Damian Priest. Big Show debutaba. Bueno, regresaba, mejor dicho. Porque ya había luchando a Everybody. Pero volvía el Big Show y ganó su lucha, obviamente. Y ahora estamos teniendo este debut de NJF. Contra el Teorías. Uf. ¡No! Vale. Momento personal. Ahora. Vamos a ver qué tiene. Momento personal. ¡Qué bueno! No, espérate. Tiene un golpe y ya está. Vale, me sirve. No, sumisión, no. ¿Tiene sumisión? Sí, sumisión, sí, ¿no? Sí, sumisión. ¡Ah, qué asco! ¡Ah! Se me salió. No sabía que tuviese sumisión. Tendrá otra cosa, me imagino que no sea sumisión. Pues toma sumisión. ¡Ah! Buena. Esos remates, fíjate. ¡No, tío! ¡No! No me jodas. Tiene puras emisiones. NJF. No, se me cayó un ídolo, tío. Se me cayó un ídolo. ¿Tiene Marce? ¿Tiene un paint en las cuerdas? Pues no, creo que no. Se me cayó un ídolo, tío. Tío, con lo que odio las sumisiones en este juego, tío. Y tiene 2 sumisiones de Fincher para ganar. En fin. Hoy este directo está haciendo de pura sumisión. Pues toma. ¿Por qué le pusieron solo eso? Ni idea. Yo no lo creía, Angels. ¿Qué dice? Buena, vamos. Muy bien ahí. Yeah, some flaws in Theory's game plan are showing. ¿Cómo está, por favor, por el video, por favor? Wrist clutch. Toma. Into an arm breaker. Nasty. Continually punishing, man. No. And Theory isn't looking helpless anymore. Now's a good chance for Theory to gain his wits about. No, te puse el micro. Ah. Oh, qué bueno. Vaya, me lo tenía que invertir, en serio. Pues toma. Vaya. Pues toma. ¡No! No. Ahora sí. Buena. Ahora sí, venga. Aunque tengo que hacer sumisión, pero bueno. Me he invertido, tío. No, me lo ha hecho, tío, el movimiento. El Fincher de Teorías, tío. Toco cuerda, Salvi. Estoy al lado. No te creo, si estoy al lado. Pues nada, vaya eso. No voy a repetir el combate. Ha ganado el Teoría, sí, sí. XD, sí, XD. Así me quedo yo.
Me podéis insultar si queréis. Por este combate me podéis insultar. Me cago en todo, tío. Vaya F. A ganar teorías. Que será el capitán que represente a su equipo en el Survivor Series. F por MJF. Tío, que tiene pura sumisión de Fincher, tío. ¿Cómo puedes tener dos sumisiones? Ese... se parece a... a Shaina. Pinche Gabriel. Ahora sí, Gabriel. Llegó el combate que deseabas. Combate por el título Hardcore Championship. Combate a 6 por eliminación, ¿vale? Hay que hacerlo por pin y por sumisión. Tenemos al campeón Michael, que lo defiende ante Diego Joker, Gabriel, Jey Uso, Randy Orton y, como no, el mejor luchador de toda la lucha libre, el Chotis. Obviamente tiene que ganar el Chotis. Si no, dejo de ver lucha libre. Quería apostar en esa. Es que la predi lo he hecho al inicio, Anakin. F, no llegaste. Hecho en China. Hecho en China. Vale, pues vamos con este combate que obviamente va a jugar la CPU. Habiendo tres seguidores en el mismo combate, pues obviamente tiene que jugar la CPU. Vale. ¿Va a ganar Randy? Yo quiero que gane el Chotis. Chotis o me voy. Chotis o me voy. Chotis o me indigno. Venga, va, a ver si esto carga. Venga, va. Y vamos con la primera entrada. RKO, me voy. Del luchador que apoya a Anakin en el día de hoy. Ahí entra la víbora. Haciendo su entrada. Oye, ¿dónde estaba esto, tío? Aquí. ¿Y la canción? ¿Queréis canción? Es que estoy haciendo otra cosa. Bueno, espérate. Pongo canción, si queréis, pongo canción. Alguna vez se lo pongo y alguna vez no. Ha quedado empate Bayley y Shawn Michaels. No, 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 Anakin. No, no, que va. No, no lo hago del juego. Lo hago en el PC. Que lo pongo, lo busco en YouTube. Anakin, no te deja el juego. O sea, no se escucha lo del juego, la música. No te deja Twitch. Sí, en teoría somos 8 killers. ¿Quieres meter también más carrera en 6-2? Ah. Se acabó. Y vamos con entrada de... chachan, chachan. Diego Joker. ¿Dónde está Diego Joker, tío? Aquí. Aquí. Diego Joker haciendo su entrada. Bromas o rajas XD. Ese es spam. Sí. Ese es spam. Ah, pero sí. XD. ¿Cómo le van a llamar bromas?
llama Diego Joker, así se llama su personaje. Ya está. Vamos a ver quién es el siguiente. Vale, Gabriel. No, un anuncio, tío, justamente ahora cuando iba a poner la música de Gabriel. Con el campeonato de los Estados Unidos, ahí está Gabriel. Ok, luego mi stream. Gillian Agot me deja. Cuando acabe, te hago raid, Adri. Ahí entra Gabriel con el título de los Estados Unidos. ¿Cuántas que pierdes? Yo no juego, juego a CPU, Killer. Así que en este exactamente no puedes apostar. Porque yo no manejo a nadie, a ningún personaje. XD. Ahí está Gabriel, que ganó el título de Estados Unidos en el evento que tuvimos ayer, como evento... Bueno, no, ayer no, antes de ayer fue. Que el campeón era el Teorías y le quitó el título a Gabriel en un combate fatal de cuatro esquinas que tuvimos ese día. Que estaba Bruno Díaz y Rey Misterio. Y al final lo ganó Gabriel. Que creo que además se comió el pin Bruno Díaz. O no, fue Misterio, me parece. Y si pierde personas que dijiste que tienes que ganar. No, yo ojalá que ganara el Choti, pero no sé. Eso es cosa de la CPU, eso es suerte. Básicamente. Eso no depende de mí. Por eso he hecho una predi antes de ello. Hostia, ¿verdad? Que el empate tiene. Este era, este sin querer. Ah. No pasa nada. Vamos con la entrada de Marcos, el campeón. Vale, chicos, como aquel empate de la encuesta anterior. Y justo viene Marcos en su entrada. Dame, Marcos, un momento que te pongo en tu entrada. Tu música, mejor dicho. Hola, Marcos, buenas. Vale, ahí tenéis una encuesta, ¿vale? De la encuesta que ha salido antes empate. De esas dos opciones tiene que salir una ganadora. O Shawn Michaels NXT o Bayley W, ¿vale? Ahí podéis votar en la encuesta. Ahí está el campeón hardcore. Que lo viene a defender en el día de hoy. Estamos en la antepenúltima lucha. De este show, obviamente. ¿Va ganando Shawn Michaels? ¿Va ganando? Hostia, tú, 4-0. Ese por Bayley. Bueno, todavía queda tiempo. Ahora es una remontada épica. Ahí está Marcos, desde que lo ganó en NXT no ha perdido ese título. Veremos si hoy retiene el título hardcore. Lo va a tener complicado. Porque en este combate sí que no lo voy a poder manejar. A la vez más seguidores. Y vamos con entrada. El último de su entrada. Uno de los usos. Ahí entra Jey Uso. Que justamente no tengo su música aquí puesta. Me parece. No, no tengo, no. Vale, pues no lo voy a poner. Ahí está Jey Uso. Que junto a Jimmy Uso perdió ese combate por los títulos en pareja. Y que ahora tenemos unos nuevos campeones que son el Truth y Kofi Kingston. Tras haberle quitado los títulos a Diego Joker y Brian Danielson. Que Diego aquí va a participar en este combate. ¿Quién falta? ¡Hombre! ¿Quién faltaba? ¡El Chotis! ¡Reconozcan al Chotis! ¡Qué grande! Espérate, tengo su música del Chotis. Espérate. No lo tengo, tío, puesta. Ah, qué asco. Grande Chotis. El mejor luchador del mundo.
Ojalá gane el Chotis. ¿Cómo padre al Chotis? Aquí veis al futuro campeón mundial. Al Chotis. Gano yo. No, gana el Chotis. El mejor campeón que pueda haber. Qué grande el Chotis. Pues empieza este combate por el título hardcore. Combate a 6 por eliminación, por pin y por sumisión. Vamos a ver quién gana este combate. ¿Tendremos un nuevo campeón o Marcos seguirá siendo el campeón? Lo veremos a continuación. Ahí tenemos a nuevo Marcos pegando a Chuty. Se me ha caído un ídolo, tío. Ya no está Marcos. ¿Ya ganó? ¿Cuánto va? 4-0. Ahora sigue ganando Shawn Michaels. Todavía queda tiempo. ¿Gana Jeff? ¿Cómo que gana Jeff? ¡Qué grande Chotis! Pegando al campeón para que quede más debilitado. ¡Qué grande Chotis! ¡Ojo Chotis! ¡Lo levanta! ¡Vaya! ¡De mi compañero! ¿Chotis o me voy? ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Grande Chotis! ¡Ojo! La víbora, mira, mira esa DDT. Esa DDT de la víbora a Gabriel. Ahí está. Ahora dejarlo. Ojo, Marcos. Quiero llevar la esquina a Chotis. ¿Cuánto queda para el Francia-Inglaterra? 15 minutos, ¿no? Más o menos. Bueno, 18 minutos. Ah, y justo esto se para, espérate. Vale, ahora, sigamos. Hoy para dar match somos bastantes, ¿eh? Y creo que va a ser un Royal Rumble de 20 otra vez como ayer. Creo que somos más de 10, me parece, ¿eh? No lo he contado, pero creo que somos más de 10. Bueno. Qué buen suplex de Gabriel Marcos. Ahí está, puñetazo. Ojo Gabriel, qué bueno. Ojo Jey Uso. Ahí está. El My Event Jey Uso. Ojo. Le invirtió Marcos, el campeón. Ahí está, Marcos suple esas otras. Y de momento tenemos a Diego Joker pegándose con un Chotis afuera del cuadratero. De momento nadie se ha ido eliminado. Vaya patada que se ha llevado Marcos. Lo ha mandado a Mimir. Ojo, Gabriel. Qué bueno. Qué buen ataque ese de Gabriel. Al Jey Uso. Uno de los usos. Pero Jey Uso responde con un cabezazo. Pero Gabriel responde también. Ojo. Diez fajas. Está allá afuera penalizado con el Chotis. Ojo. Jey Uso puede ser eliminado. Pero no, Gabriel va a buscar su movimiento de la tercera cuerda, su finisher. Y lo conectó. Conectó el finisher, vamos a ver la cuenta en dónde llega. ¿Qué hace Randy Orton? ¿What the fuck? ¿Se fue eliminación? No sé qué ha hecho la víbora. Quiere salvar a Jey Uso. Así que no estoy ganando. 4-0, ¿no? Todavía queda unos minutitos. Si no, son Michaels lo veréis en el equipo. Ojo, van a ese equipo Marcos y Gabriel. Contra Jey Uso. Ahí está, DDT. Pero aquí ya no hay equipos. Ojo, Gabriel. Lo levanta. Qué bueno. Ojo, va por la víbora, Gabriel. Fue la víbora. Se invierte. Oh, qué buen suplex. No, Chotis. No, no peguen al Chotis. Ojo, digo Joker. Le pega al Chotis. Ojo, uno, dos, no llega ni a dos. Ojito Gabriel. Ojo, Chotis.
cuida que Diego Joker puede ser eliminado. No, va a buscar su pinche el Chuti. O eso parece. No, la aplastó a Diego Joker. Ahora sí va a buscar la cuenta. Y uno, dos, y casi se va a eliminar Diego Joker. Sigue en la lucha. Ojo, que Gabriel se puede eliminar. Uno, dos, y casi se va a eliminar. Dos y medio. Casi se va a eliminar por Diego Joker. Ojito, Diego Joker ahí esperando a Chotis que lo tiran. ¿Ojo que Jey Uso va a buscar otro finisher? ¡Ahí está! ¡Otro finisher más! Le dice atrás. Uno, dos... ¡Uy! 2,9, ¿eh? Ojo que Diego Joker está haciendo un ping a... Bueno, está haciendo ping a Banto. Si el árbitro se da un poquito de prisa. Uno... Nada, en uno. Ha tardado mucho el árbitro. ¡Ojo! Super kick que se lleva Gabriel. Ojo, digo yo que va a ser ping a Marcos 2 y nada. Qué bueno de Yuso. Ojo. Nada, muy bueno. Ojo. Ojo, Chotti. No, qué hace Walter. Tenemos muertísima gloria, ¿eh? Voy a caer todo. No, chico. What the fuck, ¿qué es eso? Ojo, no, Chotti. Ahí te caíste. Bueno, ahí Randy Orton pegándole a Jey Uso. Ahí también te vamos a digo yo, estoy pegando a Chotti. Ahí está. Marcos contra Gabriel, enfrentándose ahora mismo. Uy, le invirtió Gabriel. Vamos a ver qué busca Gabriel. Vale, me busca de Marcos. Ahí está con puñetazos. Ojo de hoyo que va a ser conteo. Ah. Vaya. Otro idiazo. Ojo, busca Lucio Crash. O ya no. Levanto. What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ha ganado Shawn Michaels en NXT. Pues nada, tenemos a Showmakers en NXT. Pues nada mal. Uno, dos. Gabriel es el primer eliminado y por Diego Joker. F Gabriel. Nos quedan cinco. Sí, me toca. Ah. Por fin Showmakers en NXT. Punta de rifa favorito. Ah. Vale. Y así ya decía yo que habías puesto esta vez ahí. Vale. Vale, ya la vamos con la otra encuesta. Uno, dos. No, Chotti se ha eliminado. No, termina el fin. No. De loco. Estoy triste. Hoy perdió las luchitas. Eliminaron a Chotti, tío. Qué decepción. Vale, chicos, tenéis una nueva encuesta para que votéis para otro luchador que queréis que cambiemos de marca. Vale. Tenéis cinco opciones: Bayley AW, Cesaro AW, Otis a NXT, Triple H AW, o la última opción, y la nueva es Matt Riddle a NXT. Vale, podéis votar a quien queréis. Ya perdí el Chotis. Eso. Uno, dos. Uy, casi. Still going on defies all
Ojo. Se nos quedan cuatro. Randy Orton. Digo yo que el blanco sigue justo. Ojo, Marcos. Suplex para Jey Uso. Bueno, digo yo que no sé qué hace. Venga, contra la esquina. Lo manda. Cabezazo. Ojo, le invierte de Marcos. Ahí está. ¿Cómo se hace eso que no hay pelota esa? Eso. Le invirtió. Ya se lo vio el Uso. Ojo, uy. ¿Qué? Ok, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, F. Jey Uso está eliminado, eh. Jey Uso está eliminado. Le va a hacer finish. El last shoot de Marcos. Uno, dos. No, ¿sabes qué digo yo que? Ahí está el finisher de la víbora. Uy, le iba a poner casi por puño, Marcos. Ojo, dos. No, si se dio Jey Uso también. Es increíble. Es que yo no veo nada. No ven nada, Kire. ¿Cómo que no ves nada? ¿Os va bien a vosotros? ¿Cómo que no ves nada? También me sale que se ve. A ver, voy a reiniciar. Creo que es cosa tuya, ¿eh? Kilo. A mí sí me sale. Ya, ganó ayer, ¿quién ganó? Ganó ayer, ganó Lautaro. Hoy también participarás. Cuando terminemos las luchitas. ¡Ojo! ¡Ojo! Pedigree para Diego Joker. Para la víbora. Ahí está. Uno. Dos. ¡Uy! Se salió. Increíble. Toma, pobre patada. Gracias, Randy. Siguen estos cuatro ahí. Marco sigue estando ahí. Es el campeón. Ojo, le invierte a Jey Uso. Le invierte a Jey Uso, digo Joker. Ojo, Marcos va por Jey Uso. Marcos va en vía afuera. Parece a Jey Uso. ¡Oh! A los Sheamus. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. A los Sheamus. Uno. Dos. Diego Joker es el siguiente en ser eliminado. Nos quedan tres. Randy Orton, Marcos y Jey Uso. ¿Quién es el nuevo campeón Falco? ¿Qué hace Marcos? ¿Otro fue? ¿Sí? O retiene Marcos o gana Jey Uso la víbora. Acordad que el que salga ganador de aquí. ¡No! Inesperado como siempre de parte de víbora. Uno, dos. Y 3, Jey Uso es eliminado. Bueno, nos falta Marcos y Randy Orton. Ahí está, inesperado. Lo levanta. Vamos a ver qué busca la víbora. Suplex. Oh, ahí está, dos patadas de Marcos. ¿Eso es un tipo box? El finche de Marcos. Ahí está. Y ahí llega la lanza. Se acabó esto. Pues el fin, ahora sí. Uno, dos y tres. Marcos sigue siendo el campeón hardcore. Ese para víbora. Se ha quedado en la final, ¿eh? Mamada. Pues todo lo que habéis apostado por Marcos, os habéis ganado puntos. Felicidades, os un puto por él. Vamos, normal, ¿eh? En fin.
Ah, mira, he ganado yo también puntos, es verdad, que había puesto en mi cuenta secundaria. Y Adri también ha ganado puntos. Pues nada, felicidades, Adri. Grande. Combate de 5 estrellas. Vamos al penúltimo combate. Y antepenúltimo del stream. Porque tendremos ahora mismo un combate clasificatorio a la World Cup para ver quién pasa a las semifinales entre Seth Rollins contra Mysterio. A continuación, vamos a ver quién pasa, pero habéis decidido que manejemos a Seth Rollins en este combate, en encuesta anterior. Así que vamos a controlar a Seth Rollins para que gane este combate. Ponete a Rollins. Sí, sí, por eso. Quiero que gane Jeff Hardy. A ver si gana Jeff Hardy. Chum, 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 chum. Oh, no. Oh, es verdad, la música, tú. The visionary, the revolutionary, Seth freaking Rollins. Well, certainly Seth Rollins has unmasked. F, no puedo poner la música que me acaba de saltar un anuncio increíble de una colonia, tú. Saxton, last time you saw that much drip, you called a plumber. Bueno, no voy. Ahí está. Espero que se escuche la música. Es la intención. Bueno, no voy. Chun, 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 chun. 1.42 llevamos de stream. La de 619. ¿Queréis que ponga la música de Mysterio también? Lo malo es que no lo tengo puesto. Tengo que buscarlo. ¡No! Here comes a lucha libre legend. The biggest little man in the history of WWE. Más hay un tremendo anuncio. Ya no, espérate, Vale, ahí está puesta. Espero que se escuche. San Diego. Qué buena música. Se acabó. Vamos con este combate, penúltimo del show. Falta 2 minutos para que empiece la Argentina-Francia. Pero voy a poner aquí de fondo de mientras. Me comí todo de esquinero. Vaya. Treading all over their opponent. Impressive reversal on Rollins. No. And he's able to reverse. No. ¿Puede ser el último combate? Pues luego de este combate lo ves. Lo verás. No. Bueno, el último combate del stream va a ser combate entre seguidores. Que será un Royal Rumble de 20, porque somos bastantes en el día de hoy. ¿Quién? No, ¿qué pinta Homos aquí? ¿Y no está? ¿Dónde está Homos? ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Homos? No, qué pedazo de sucio. ¿Qué estás enviando, Sarapi? Es mi pregunta. Oh, ha ganado Triple H y Davio. Toma. Rollins throwing caution to the wind. Incoming. Oh, qué placer. Me da de esta. He has certainly
sending a message, getting his shoulder up before two. Pinche Sarapip. ¿Qué te pasa? Pinche viejota. No puedes perder contra mi serie. Capaz que pierdo. Toma. Prepárate. Prepárate. Vamos. El pisotón. El pisotón. Ahí está. Uno. Dos. Uy. Vale, dame un momento que tengo que hacer la previa. Hola. ¿Y qué pasa? Mi mando, tú. Vale. Ahora manejas el rolling, pero dame un momento. Rollins is starting to lose his temper. He needs to put that aside and refocus. Amazing sequence from Rollins. No creo que Mysterio le gane a Seth Rollins. No voy a tardar tampoco demasiado. Vale, chicos. Tenéis una predi para que apostéis. Y quiero que participéis la mayor gente posible. ¿Quién crees que gane entre Bruno Díaz y Michael? Ese va a ser el My Event. Vamos a ver quién gana entre Bruno Díaz y Michael, ¿vale? Ahí podéis apostar en la preview. Ojo de Rollins por su misión. Nadie apuesta por Bruno Díaz. Vale, ya estoy. Deja de pegar a Seth. Puñetero otro. Hostia, ¿no apuesta a mil? No me jodas. No, pensaba que me había bloqueado. Toma, te hizo todo. Ahora sí. Todos por Michael. Uno. No es el show Michael que tú crees que es. Ah, pues ya hemos ganado. Hostia, pensaba que se iba a salir de la cuenta. Pues tenemos un ganador. Pensaba que se iba a salir de la cuenta. Ahí está, ganador. Seth Rollins, que se clasifica a la World Cup, a las semifinales. Tras haber ganado a Rey Mysterio. Grande Seth. Pues vamos con ese My Event. Entre Bruno Díaz y Michael. Combate 3-3. La verdad que no ha sido muy bueno, que digamos. Ahora sí, vamos con el último combate de este show. Y penúltimo del stream. Porque tenemos en este My Event a Bruno Díaz contra Michael. El quien gane luchará contra el campeón, ¿vale? De la WWE Championship, que es Matt Riddle, ¿vale? Antes de Survivor Series, ¿vale? Vamos a ver quién gana entre Bruno Díaz y Michael a continuación. Se viene. Entonces regresan mis puntos. No, es que no sé cómo hace eso, Killer. No sé cómo puedo hacerte eso de devuelta los puntos. Hasta que no se termine la predict no puedo hacer nada. Por eso puse Michael, no puse Shawn Michaels. Hubiese puesto Shawn Michaels si fuese él. Ahí está el pinche Bruno Díaz. Así me quedo yo también. Vamos con entrada de Bruno Díaz, el primero. Joder con los anuncios, tú. Encima me sale un anuncio de Fortnite, tú. Ahí está la música de Bruno Díaz. Entonces que gane Michael. Pues a ver si gana Michael. Aquí yo no controlo a nadie, juega la CPU. Venga, va, estamos en el último combate del show. Y luego hacemos el tal match. Thank you.
Cuando termine las entradas, termina la previa, ¿eh? Así que aprovechen para apostar. Acabó. Vamos con la entrada de Michael. Ahí entra Michael haciendo su entrada. Hola Lautaro, buenas y gracias por votar en la Predi. Bienvenido. Luego de esto hacemos el combate entre seguidores, así que vienes a tiempo. Son 1120 puntos que tenía para ganar. Espera, a ver. Ahora sí, chicos. Vamos al combate. Al último combate de este show. Y luego tendremos el Dark Match. Y empieza el Mayweather entre Bruno Díaz y Michael. Vamos a ver quién gana este combate. De momento tenemos Inglaterra 0, Inglaterra 0, Francia 0. Lo tengo aquí puesto. Buena esa DT de Michael. Ojo. Ahí va Bruno Díaz. Que lo envía. No, se quedó. Se quedó ahí. Ojo, Bruno Díaz. Qué bueno. Lo levanta Bruno Díaz. Bruno Díaz ahí con golpe. No, pensaba que le había invertido Michael, pero no. Bruno Díaz tiene recursos para todo. Ojo, Bruno Díaz. Va a buscar la sumisión. Yo dejé mi marca y Davio. Y Davio, ¿no? Dijiste Lautaro. Se salió de la sumisión, se salió. Lautaro, dime un luchador, porfa. Que no sea ni Stone Cold, ni Jeff Hardy, ni Drew McIntyre. Vale, ninguno de esos tres. Ojo, le invirtió Michael. Uy, verdad, la Brady, tú. Me sabía olvidado. Sí, sí, he visto el partido de Portugal. Qué grande Marruecos. De Marruecos de chiquito. Vale, de mientras voy a dejar una encuesta. El Undertaker, ¿quién lo ha elegido? Kire. ¿Quién ha elegido el Undertaker? ¿A quién ha elegido Undertaker? A mí no me... yo no he apuntado nada que alguien haya elegido Undertaker. ¿Quién ha sido? Oh, Pedigree, qué bueno. Ojo. Uno. Dos. Y se salió. Oh, sumisión de Michael a Bruno Díaz. Vale chicos, voten en la encuesta. ¿Qué os pareció el SmackDown que tuvimos en el día de ayer o en el día de... depende del país que seáis. Tenéis 5 opciones. La primera opción es 10 o un 9. La segunda opción es un 8 o un 7. La tercera opción es un 6 o 5. La cuarta opción es un 4 o 3. Y la quinta opción es 2 o 1.
y casi salió de la cuenta. Eso es para la nota de SmackDown, que para lo que vieron el show de SmackDown, ¿vale? Finn Balor, vale. Ojo la lanza. Vamos a ver si conecta la lanza. Conecto. Despide. Uno, dos. Pues ganó Michael, ahí está. Michael luchará por el WWE Championship. Felicidades a Miguel Ángel y a todos, a todas las personas que habéis apostado por él. Os habéis ganado unos puntos. Casi gol de Francia. ¿Estás viendo el partido, Lautaro? Vale, ahora dadme un momento que voy a dar los puntos. Al final gana Miguel Ángel, qué buena. Ahí está, vale, todo lo que habéis apostado por Michael, os habéis ganado unos puntos. Felicidades a Lautaro, a Kirill y a las demás personas que habéis apostado por él. Kirill y dos más.